¿Qué pasará en el nuevo episodio de El corazón de Ruzgar? En primer lugar, no olvides darle me gusta a nuestro video. El arma se disparó accidentalmente y rozó el hombro de QTI. Zeinep, molesta por su desesperado accionar, decidió decirle que todo esto era un juego. Cuando el abuelo Muammer insistió en este tema, fue con Ruzgar al hospital. Cuando Cutie intentó explotar sus emociones acerca de lo herido que estaba y de cómo estuvo a punto de morir, no pudo decirlo. Cuando salieron, Ruzgar no pudo contenerse y dijo: Está jugando. Zeynep se enojó y le gritó a Ruzgar. Luego, cuando las niñas dicen que y puede jugar, se reúnen con el médico del niño. Se enfrenta a y por su mentira y lo abofetea. Kütey se vuelve loco. Cuando va al restaurante, escucha las conversaciones de las chicas y toma conciencia del juego. Esto lo enoja aún más. Explota las emociones de todos y dice: Me pusiste una trampa, jugaste un juego, te burlaste de mí, etc. Zeynep y Ruzgar deciden terminar la obra a petición del abuelo Muammer, pero quieren pasar un último día juntos e ir a Esmirna. Por ambición, Cutey elabora un plan para matar a Ruzgar y decide llegar a un acuerdo con el hombre que entró en la fábrica de aceite de oliva del abuelo Muammer y le echa la culpa a Ruzgar. Cuando Ruzgar se entera de que la policía espera delante de su casa y del crimen que intentan imputarle, huye para que no se revele su identidad. La madre de Ruzgar decide iniciar un negocio de puertos deportivos conjunto con el padre de Cutey, en secreto para todos. El tío de Ruzgar también quiere encontrar a su mujer, a la que no ve desde hace cinco años, y divorciarse lo antes posible. Un miembro del personal también se acerca a la propietaria del hotel, Aile. El abuelo Muammer también se siente cercano a una mujer de mediana edad del grupo de turistas que visita la fábrica de aceite de oliva y comienza a interesarse por ella. Aunque la fuga de Ruzgar deja la impresión de que ha aceptado el crimen, Zeinet no quiere creerlo. El viento lo encuentra en el molino. Zeinep finalmente confiesa sus sentimientos y se besan. Ruzgar, Zeinep y sus amigos intentan encontrar al hombre del dibujo del abuelo. Cuando el hombre se da cuenta de que Zeinep y su amiga lo conocen, lo secuestra. Siguiendo otras huellas, Ruzgar llega hasta allí y cuando escucha las voces de las chicas, entra en la cabaña y neutraliza al hombre. Kyutei también busca a Ruzgar armando a sus hombres. Su primo ve la cabaña y dice, entremos. Cuando entran, se encuentran con Ruzgar, quien salva a las niñas y deja inconsciente al hombre. La respuesta de Zeynep a la oferta de Ruzgar sorprende a todos. El juego de Zeynep y Ruzgar empieza a incomodar a Muammer. La situación de Kyutei preocupa a Muaya. Muaya que intenta por todos los medios ayudar a su hijo, habla con Zeynep. Zeynep no puede permanecer indiferente ante esta conversación. Que mal se está adaptando bien a Foca. Le pide ayuda a Ile para organizar y abrir la oficina. Erdem, por su parte, busca soluciones para mejorar su situación financiera. El juego de Zeynep y Ruzgar provoca una ruptura entre Handy Tekin. Zeynep cree que su vida está fuera de control y se siente abrumada. Ruzgar volverá a ayudar a Zeynep cuando esté estancada. Sin embargo, el juego del amor que Zeynep y Ruzgar juegan contra Qtay les causará problemas más allá de su imaginación. El viento vuelve a enfadarse, vuelve a caminar por las carreteras y cambia de ruta hacia el molino de viento al que fue con Zeynep, quien le llamó la atención. Cuando llega al molino de viento, Mira de espaldas a él. Qué casualidad, Zeynep también está sentada al otro lado, pensando. No sé qué tipo de juego es este. Yo puse las reglas, pero me perdí en ellas. Quizás todo sea un sueño o una despedida inminente. Piensa y piensa en sus experiencias con Ruzgar. Ruzgar piensa en su mente, ¿será mi amor bueno para él? Mientras que yo no soy bueno para mí misma. Zeynep dice en su mente, el viento. Esto es como mirar desde un lugar alto. Como nadar en las profundidades. Agua. Como tomar una mano en la oscuridad. Me da escalofríos. Viento, ¿y si te amo tanto? Ruzgar camina hacia el molino y apoya la espalda en él como Zeynep. Ruzgar dice, esto no es un cuento de hadas. Es una historia cuyo final no conozco. Quizás todo sea un milagro en sí mismo. También piensa en sus viejos tiempos. Zeynep dice, si un día te vas, no me digas adiós. Si un día me amas, no te rindas, y baja las escaleras. Todas estas conversaciones suceden desde dentro. Después de enterarse de la mentira de Kyutei, Zeynep entra a su casa a toda velocidad pero ha sido saqueada. Del llavero que cayó al suelo, se da cuenta de que fue Cute y quien llegó allí y distribuyó los artículos. Zeinep llama inmediatamente a su tía. Junto a la mujer está el tío de Ruzgar. Mientras los dos empiezan a buscar a Ruzgar, Zeinep conduce en dirección contraria. Zeinep encuentra el camión en el que viajaba Ruzgar, pero Ruzgar no está en él. Mientras se sientan desesperados al borde del camino, el destino los une una vez más. Zeynep se disculpa, el viento también vuelve. Zeynep informa a los tíos que continúan buscando, que han encontrado a Ruzgar y que regresan a Foca. Los dos se detienen en algún lugar y toman té. Se abren el uno al otro. Hablan de su pasado. La madre de Ruzgar también viene a verlo. Hablan de Zeynep. Los Kyutei están en un punto muerto. También le debían dinero al usurero. Sus primos también informan a Kyutei sobre organizaciones ciclistas que pueden ayudarlo. Zeine puye cuando lo ve. Cuando Kyutei va tras él y se acostumbra a hablar con él, aparece Ruzgar y le hace pasar un mal rato. Aunque intentaron ocultarle al abuelo lo que había hecho Kyutei y que Ruzgar se había ido, el hombre se enojó y allanó la casa de Qtay y le disparó. El padre de Cute acude al abuelo y le convence para que venda la tierra, pero el hombre no acepta. No necesita dinero. El padre de Qtay intenta descubrir qué está haciendo su abuelo y planea perturbar su negocio mezclando sustancias nocivas con el aceite de oliva que produce y vende. Por la noche, Dos hombres entran a las instalaciones de producción y mientras intentan mezclar algo con el aceite de oliva, el abuelo entra a las instalaciones. Se encuentra con hombres. Uno de los hombres apunta con un cuchillo al abuelo. Mientras las chicas piensan qué hacer para agradecer a Ruzgar y disculparse, deciden limpiar su casa. Nuestro vídeo de El Corazón de Ruzgar terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.